Mis amigos, mis amigas, desde el mezanín del Museo de Antropología, les saluda Rosa Eglantina III, Sabino Cruz, y les damos la más cordial de las bienvenidas a un programa más o un programa menos, según el largo del pabilo, ¿verdad, Egla? Que a cada uno nos quede. Exactamente, maestro. Ya se lo aprendió. Después de tantos programas, bueno, muy buenas noches a los que nos ven a través de la señal de TV Más, muy buenos días y muy buenas tardes a los que nos ven, porque estamos seguros que nos ven, en alguna otra parte del mundo. El día de hoy, maestro... Más les vale que nos vean. El día de hoy no va a haber comentario, así que venga la programación. Gracias, muy bien. Hasta que por fin se me hizo contarles los detalles de nuestro programa, porque tenemos muchísimos. Estuvimos en primera fila en el estreno que tuvo la compañía titular de teatro, mejor conocida como la RTU. Bueno, ¿de quién, maestro? Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Un trabajo que van a ver detalles... Hay que verlo y hay que llevar mucho tiempo, son 3 horas de duración, así de que bueno. Vaya con paciencia y vaya, y buen y vaya listo, dispuesto. También detalles sobre el Festival Sergio Peregrina que tuvimos aquí. Exactamente, tenemos los detalles de una rueda de prensa, la cual nos invitó Cariño Selene. Ella está haciendo un documental y además va a tener una exposición fotográfica que después les tendremos por acá, de los técnicos y el trabajo. Se llama Héroes Anónimos, para que veamos todo lo que pasa detrás, estas mágicas personas que sí, sin las cuales ellos no podría ser. No pasaría, no se levantaría, no se abriría un telón. Y también está el Festival Carballido, traeremos algunos detalles. Exactamente. De ese evento que ya lleva varios años, creo que este es el segundo año que lo traen en Jalapa, originalmente se hace en Córdoba, pero bueno, va a estar aquí. Y los colaboradores, a los cuales les agradecemos mucho porque cada vez tienen más seguidores, las recomendaciones del maestro José Luis, tenemos Arte Urbano y bueno. Y Juan Trigos, por supuesto, que también nos sigue mandando colaboraciones. Pues maestro, ahora yo le digo que ya no nos podemos tardar más y mejor comencemos dando un clic al arte. Es un proyecto que tiene como objetivo homenajear al oficio del técnico. Va dirigido a ellos porque es un homenaje para ellos y para su labor. Es un video documental, pero también hay una exposición de entrevistas que se hicieron a creadores escénicos y una exposición fotográfica individual de Claudio Torres. Ese es así como el proyecto integral. Como fotógrafo tengo necesidades escénicas en muchas ocasiones y me recomendaron trabajar con David Icke. Y lo busqué y tuvimos una oportunidad muy buena para hacer un trabajo profesional mío, y aparte, antes que otra cosa, pues lo calibré, pues su valía personal, y también y nos hicimos buenos amigos. Luego conocí a su novia, a Cariño, y platicamos algunas cosas, algunos tipos de proyectos que podíamos hacer. Bueno, me integro directamente por invitación de Cariño, la directora. Supongo yo que debido al contacto directo que tengo con el trabajo de los técnicos, primero formé parte de las entrevistas. Bueno, por casualidad, porque nos encontramos en algún momento en un bar, Cariño y yo, y por un cuate ahí le pasó el pitazo de que yo hacía edición, y me comentó este proyecto y se me hizo muy interesante. Aparte, bueno, a mí me gusta mucho el teatro también. Comentarme que era darle reconocimiento a estas gentes que de repente pues nadie las ve, me pareció interesante y desde luego me apunté desde el principio. Durante el tiempo que tengo de tránsito por el teatro, me doy cuenta que esa parte del trabajo es una parte muy fuerte, ¿no? Es una parte muy demandante en tiempo, en horas, en sueño, en fuerza, y generalmente no se reconoce, no es que no se reconozca,
solo por no reconocerse, sino que no se ve, ¿no? La gente que llegamos a un espectáculo, llegamos y vemos el espectáculo, pero no sabemos que detrás de ese espectáculo hubo un montón de trabajo previo para que nosotros nos sentáramos y viéramos el resultado. Yo creo que para mí es muy sencillo reconocer el trabajo del técnico, porque efectivamente yo estuve de ese lado en algún momento, ¿no? Ha sido... No es que haya estado, es que yo sigo estando de ese lado. Sí es cierto que actualmente tengo un cargo como productor, pero finalmente creo que las partes más divertidas es todo eso, ¿no? El estar abajo, atrás, trabajando, el poder escuchar el aplauso desde atrás de las bambalinas, ¿no? Yo disfruto de todo el proceso de edición. Me gusta mucho desde ir a grabar, porque también me meto un poquito en la parte de la cámara y todo esto. Y bueno, lo más satisfactorio fue, yo creo que haber trabajado con Cariño, porque pues es una persona muy responsable, muy puntual y muy creativa, y que también ella poco a poco fue aterrizando todo lo que quería hacer, porque como ella misma comentó, en un principio no tenía muy claro, ¿no? Quería hacer esto y pues le fuimos dando forma poco a poco. Como comentaba también hace rato, las entrevistas al principio duraban muchísimo, ¿no? Cosa que para una edición de repente pues cuesta más trabajo seleccionar el material de lo que se quiera decir únicamente, ¿no? La inspiración, digámoslo de esa manera, fue haber trabajado mucho tiempo, ¿no? Algunos años para la compañía de teatro de la universidad, la Ortegu. Y entonces, con el convivir todos los fines de semana en el teatro con ellos, pues me di cuenta de la enorme labor que hacen y me dieron muchas ganas de decirles gracias. Hola, mi nombre es Miguel, hago graffiti hace 7 años. Está muy bien que hagan estos eventos porque apoyan la cultura de diferentes maneras. De baile, de música y de pintura. Muchos estamos haciendo graffiti y otras cosas, y es lo que venimos a hacer. Yo soy Pablo Olvera, me dicen Ker, es mi tag, mi apodo con el que me identifico con la banda que pinta. Pues estamos aquí participando el Festival de la Juventud Veracruzana aquí en Jalapa. Estamos ahora sí que representando lo que es el graffiti en la escena de hip hop, que de aquel lado están los del breakdance, están las tornamesas, está el graffiti. Entonces lo que estamos ahorita representando un poco rústicamente, pero pues la cosa era venir a apoyar al movimiento. Buenas tardes, mi nombre es Vivo y César, yo represento lo que es el movimiento del breakdance, es más conocido así por el público, aunque realmente es breaking o b-boying, como se conoce en el mundo del hip hop. Yo ya llevo varios años en este movimiento y me da mucho gusto ver este tipo de apoyo, que apoyen a la juventud. El apoyo de este movimiento ayuda a que crezca, a que muchos jóvenes se alejen de las calles en cuanto a lo que es la, ahora sí como se dice vulgarmente, la malandrez. Realmente para mí es muy grato ver este tipo de movimientos en lugares abiertos, porque da la oportunidad de que gente que no conoce lo que es el breakdance en la actualidad, mucha gente cree que este baile ya no se practica, pero es mentira, aquí está la prueba. Mucha gente tiene la oportunidad de conocer, y más que nada se transmite a lo que es los adolescentes, a los niños. Últimamente hay muchos niños que han iniciado en lo que es el breakdance. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ahmed Villegas, de Tiempo de Stencil. Estamos participando en un evento de graffiti y de b-boys en Jalapa. Es el Juvenfest 2015, estamos en el Parque Juárez y estamos invitando a toda la gente a que pues abra las puertas de sus casas para que aprecien lo que es el arte del graffiti y pues, los chicos que bailan y son demasiado
demasiado vibrantes, ¿no? Ya que pues esto se hace en las calles y pues esto es algo nuevo, ¿no? Los invitamos a que aprecien lo que es el arte del hip hop y Tiempo de Stencil, saludos. Mi nombre es Tania Hernández, soy actriz, soy titiritera y este año me invitan a participar en apoyo a la logística y coordinación de las actividades del tercer festival Sergio Peregrina Corona aquí en la sede de Xalapa. En esta ocasión hay una cartelera mucho más amplia que incluye talleres para niños que son llevados a las escuelas y también mesa redonda, conferencias, funciones, tanto para adolescentes y adultos como para toda la familia. Yo creo que está funcionando muy bien, ¿no? Hemos tenido lleno en las funciones que llevamos. Igualmente los talleres han tenido una muy buena recepción. Este año también se sumó un taller de profesionalización con especialización en dramaturgia, en escritura. Entonces yo siento que tanto el público como los titiriteros de la localidad han acudido al llamado de este festival y bueno, yo percibo al público contento, curioso de conocer el universo de los títeres, de escuchar de viva voz de los creadores, de los constructores, ¿no? De la gente que escribe sobre esto, pues de escuchar qué pasa con el arte de los títeres en México y aquí en Veracruz. Este año el festival crece. El año pasado las sedes fueron el puerto de Veracruz, que es donde nace este festival, y bueno, Xalapa, pero este año hay cuatro sedes, que es Fortín, Córdoba, Veracruz por supuesto y Xalapa. Este sábado, aquí en Xalapa, en la Galería de Arte Contemporáneo a las 12 horas, se va a presentar el grupo La Piragua, con La Otra Sombra de la Mulata, un espectáculo propio para todo público que les recomiendo mucho. Y a las 5 de la tarde en la Sala Chica del Teatro del Estado está Edwin Salas Performance Studio con Margarita Está Linda la Mar, también un espectáculo de títeres para todo público. Los boletos se van a estar entregando una hora antes del inicio de la función, bueno, en la taquilla de ambos espacios. En Veracruz tenemos, bueno, talleres para niños en el espacio de Seurupa. Tenemos también un conversatorio que se lleva por título Sergio Peregrina y los títeres en Veracruz, en donde participa Arminda Vázquez y David Barquero. También tenemos a las 6:30 en el Teatro Francisco Javier Clavijero la función de títeres El Oso Que No Lo Era con el maestro Carlos Converso. Y bueno, aquí vamos a tener un homenaje. Este año el festival Sergio Peregrina Corona hace un homenaje, bueno, al maestro, al titiritero, al director Carlos Converso, que bueno, es una pieza fundamental para el teatro de títeres en México y por supuesto para la producción de teatro de títeres aquí en el estado de Veracruz. En Córdoba y Fortín, este año las casas de cultura de estos municipios se suman al festival y se va a presentar en Fortín de las Flores a las 12 del día, Sueños para Volar. Y en Córdoba tenemos a las 7 de la noche, 4 cuartos, en la Casa de Cultura también. Pues los invitamos a que asistan al tercer festival de títeres Sergio Peregrina Corona. Hay muchas actividades, talleres, funciones, charlas en torno al arte de los títeres. Todas las entradas son gratuitas con boleto que se entregará una hora antes de cada función. Yo soy Tania Hernández, actriz y titiritera, y los invito a dar un clic al arte.
Para la sección En Primera Fila, Clic al Arte se fue a ver la función Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia con dirección de Martín Acosta. Es un trabajo en el cual, de una u otra manera, se trata el tema de las tratas de blancas y cómo esta parte de la historia de México, del mundo, de la prostitución, se ve reflejado en escena. Hemos comentado que es un poco larga, pero mire, le puedo contar más cosas, pero mejor lo invito a que vea la siguiente sección. Fue bastante preciso y conciso. Martín es un director que sabe lo que quiere inmediatamente y entonces lo logra. Fueron ensayos arduos, muchos días de estar ahí, pues. Fue prácticamente el análisis se hizo sobre la marcha, ¿no? Y bueno, es un director bastante exigente, pero por lo mismo que les digo, sabe lo que quiere, entonces fue muy preciso en lo que él decidía y lo que nos proponía a nosotros, y fue como una retroalimentación muy, muy padre. Y bueno, fue un proceso que duró mes y medio aproximadamente, para una obra que dura 2 horas y media, entonces ya se imaginarán en los tiempos que tuvimos que montar, ¿no? Y pues así fue. Bueno, yo ya conocía la novela, entonces sí me interesaba mucho como saber la adaptación a escena. La habíamos leído hace como un año con la compañía y bueno, esta vez se le hizo un pequeño, como otra adaptación, como un recorte al texto, y pues está bien padre. Lo que Martín propone, precisamente por ser el que adapta esta novela a teatro y él quien la dirige, pues precisamente tiene muy claro todo, ¿no? Todo como aquí. Y plantea las escenas muy precisas. En escena no hay nada más que actores y mesas y sillas, ¿no? Y ya. O sea, no hay gran escenografía. Hay un montón de lugares que recorrer en toda la historia. Y bueno, es muy contundente lo que se cuenta en escena ya como en acción, ¿sí? La temporada le ha ido muy bien. Llevamos 2 semanas. Se estrenó en Monterrey y también nos recibieron súper bien. Íbamos muy nerviosos porque es un teatro donde no es nuestro teatro, es el triple de grande que la sala donde solemos presentarnos. Entonces estábamos como la primera vez, un espacio que no es el nuestro. Pero nos fue muy bien. Estuvimos dentro del Festival de Nuevo León clausurándolo. Y bueno, en el estreno de acá también nos fue muy bien. Las funciones han estado llenas, afortunadamente. Eso significa que a la gente le ha gustado, porque el boca en boca siempre ayuda, ¿no? A que no vayan o a que vayan. Pues va a encontrarse con una historia que posiblemente ya conozca, que fue un hecho verídico en México en los años 50, que se ha propagado mucho por una película que es Las Poquianchis, o sea, es la historia de Las Poquianchis. Pero es una visión que Ibargüengoitia le da a la historia, no satanizando a los personajes de estas hermanas, sino al contrario, planteándolos desde otro punto de vista como unos seres humanos ignorantes, torpes, y que por esas cosas suceden todos estos acontecimientos crueles, ¿no? Violentos, pero no porque ellas sean unas desgraciadas, sino por ignorantes, ¿no? Entonces, el planteamiento de humanizar un poco a todos estos personajes está muy padre, que esto no es de Martín, sino desde Ibargüengoitia. Y bueno, las actrices que interpretan a estos personajes pues están muy bien. En este montaje, yo no sé por qué, somos 19 actores y hay un montón de personajes, ¿no? A mí me toca hacer 4, de los cuales así 3 tengo pegadísimos, ¿no? Así son escenas de cambios donde nada más prácticamente haces esto y ya te están vistiendo entre 3 personas y estás listo y sales de escena, ¿no? Y entre eso que te están cambiando, cambias al personaje también, ¿no? O sea, es súper vertiginoso. Creo que nunca había estado como en un cambio de personaje tan rápido y no lo puedes pensar. Y creo que eso es como lo que a mí más me ha gustado, porque ha sido tan vertiginoso ese momento de cambio que te hace realmente como actor decir, a ver, ¿no? Cambia de este a este y
sin nada, a veces solo despeinarte y ya eres otro, ¿no? Bueno, pues invitamos a todo el auditorio de Clic al Arte a que venga a ver Las Muertas, una adaptación de Martín Acosta de la novela de Jorge Ibargüengoitia. Estamos este fin de semana solo el domingo a las 7:30 y el próximo fin de semana, que es 11, 12 y 13 de septiembre, viernes 8:30 y sábados y domingos 7:30 en la Sala Chica del Teatro del Estado. Hola, yo soy Karina Meneses, soy actriz y los invito a que sigan dando un clic al arte. El cuento es una tradición oral inicialmente, que después constituye uno de los fundamentos de la literatura. Pues el cuento, tanto en Oriente como en Occidente, tiene un magnífico inicio donde los animales fulguran como protagonistas. Me refiero a ese libro conocido ahora como el libro de Kalila Edibna. Dos chacales, imagínense, chacales, con todo el sentido que tiene el concepto de chacal, se ponen a platicar sobre la realidad que les dan a conocer los hombres. Y ahí está el origen del cuento que hasta la fecha nos hace comprender mejor la existencia. En ese sentido, me felicito por la que el IBEC, en su colección Agua Clara, ha dado albergue a un libro que se titula Vida de Tejones, de Aarón Felipe López. Este libro no solo es valioso por el planteamiento que nos hace y nos acerca de este animalito conocido como tejón, sino por la calidad de sus ilustraciones. La vida de Tejones de Aarón Felipe López está ubicado en la tradición que aquí en Veracruz constituye uno de los fundamentos de la tradición oral, y me hizo recordar un trabajo que ojalá el IBEC pueda recuperar, de un profesor de la región montañosa de nuestro estado que se llamó Martín Cortina y que dio a la prensa una obra que también aprovecho para recomendarles. Se llama Memorias de un tlacuache vagabundo. Búsquenla. Seguramente les va a dar momentos de solaz y esparcimiento, como se decía antiguamente. Les recomiendo entonces este libro, Vida de Tejones, publicado por el IBEC en su colección Agua Clara. Quisiera sonreír, Egla, pero no puedo. ¿Por qué? Porque ya se nos acabó. Ya se acaba el programa y apenas que estamos, ahora sí que... agarrando el ritmo, maestro. Y que viene lo bueno y lo mejor. No, pero bueno, tiene que terminar el tiempo, ya saben ustedes. Agradecer. Primero a usted. Usted que todas las noches a las 7 por TV Más nos sintoniza y a través de nuestras redes también nos está viendo. Y a nuestros patrocinadores. Por ejemplo, Mal de Amores, que cada vez se luce más con nuestra ropa. Pues le agradecemos sí, mucho. Sí, un poco hay media retro, pero bueno, eso es Egla. Ay, a mí me gusta para el maestro Sabino. Coméntenos en las redes sociales si les gusta, si no, ahí les tomamos sus consejos. Maquillaje, vestuario, Rina Merari, muchísimas gracias. Y bueno, ya, basta de agradecimientos. ¿Y qué viene? Recomendaciones. Perfecto. Entonces, viene el miércoles 9. ¿Usted o yo? A ver. Bueno, el miércoles 9 en el Teatro del Estado se presenta a las 8:30 el video documental del cual ya le compartimos algunos detalles. Esperemos nos acompañe por ahí. El viernes 11, Egla va a estar en el primer encuentro de egresados de las escuelas de arte de la Universidad de la Cruzana. ¿Hablando de qué? Pues de Clic al Arte. Pues de Clic al Arte. Pero el evento se realiza desde el 8 hasta el día 11, ahí en Casa del Lago de la Universidad Veracruzana.
Música, teatro, artes plásticas y muchísimas cosas que Jalapa y la región tiene para usted. Si lo quiere, la recomendación diariamente, lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales como Facebook o también repita y comparta, por supuesto, nuestro canal Click al Arte. Pues muchísimas gracias e invitarlos, como hemos dicho siempre, a darle un Click al Arte. Arte.